Segundo paseo con Kim Ossenblock, más conocido como Barista Kim, por las cafeterías de Barcelona que sirven cafés de especialidad, aquellos cafés que se han cuidado por todos los implicados, los agricultores de pequeñas explotaciones sostenibles, los tostadores y finalmente los baristas. Empezamos en el Animal Coffee Bar, pequeño local en la calle de Labaní. Esta vez decidimos pedir dos expresos y un flat white, un café con leche con una proporción mayor de café. Fue muy interesante probar el café elaborado a distintas temperaturas. A destacar el barista, un flat white montado con precisión. Al café, a la materia prima, le faltaba un punto. El espresso está a 1,50 y el flat white a 2,10. De allí a un espacio muy original, el Slow Move, algo más que una cafetería. Además de ser un punto de encuentro para profesionales, productores y artesanos afines al movimiento slow, son microtostadores. Importan directamente el café y lo tuestan allí mismo. Un lugar curioso para disfrutar de un café con tranquilidad. Allí estaba Antoine Netien, fundador y tostador de Costume Café en París. Colabora con Slow Move en la compra y el tostado del café, aportando toda su experiencia. Según Kim, nos sirvieron el mejor espresso, el más dulce, equilibrado y envolvente. Sabores a caña de azúcar, caramelo y cacahuete. El flat white destacaba por su originalidad. Si uno quiere conocer lo que es el café de especialidad en su máxima expresión, el Slow Move es una visita imprescindible. El espresso está a 1,60 y el flat white a 2,50. Enona Café fueron pioneros en esto del café de especialidad. En esta acogedora cafetería del barrio de Gracia sirven café de Costa Rica tostado por ellos mismos. No es de extrañar, su propietaria, Anaí Páez, es costarricense. El local tiene dos espacios y mucho movimiento. Tres buenos baristas sirven el café con precisión. Nos llamó la atención que también tienen café de filtro listo, tipo americano. Además, probamos un café infusionado en frío, un cold brew, que es una auténtica delicadeza. Comprar el café en un solo territorio supone un reto. Al ser de temporada hay que estar pendiente de la evolución de la misma en el país de origen. Se agradecen estas apuestas arriesgadas. Según Kim, el espresso era un café limpio, dulce, aunque con un pequeño toque maderoso. El flat white bien montado, con un clásico sabor a moca y buena textura. El espresso está a 1,50 y el flat white a 2,30. Muy cerquita de allí está el Sira, un local minúsculo especializado en el café para llevar que todavía no tiene un año. Además de café, sirven clásicos como el cheesecake, el carrot cake o el banana bread, todos elaborados en pastelerías locales. Curiosamente, el café es del tostador de Ona Coffee, así que es de Costa Rica. Estoy de acuerdo con Kim en que es muy complicado que un espresso quede rico en un vaso de cartón. Pierde sus cualidades rápidamente, aunque lo sirva una buena barista, como era el caso. El flat white estaba muy bien montado, y eso que en un vaso de papel es bastante complicado. La barista lo hizo con precisión. El espresso está a 1,50 y el flat white a 2,30. Warehouse es un concept store. Tienen ropa, libros, sala de exposiciones, restaurante y lo que nos interesaba a nosotros, cafetería. Es un local grande de diseño minimalista. Pasando por delante uno no es consciente de lo que hay en el interior. Lo tienen todo para ofrecer un buen café. Compran el grano en Slow Move y la máquina es una Sinesso Thinkra preciosa. En Anima, Lona y Sira tenían Dalla Corte, en Slow Move una Kes van der Westen y finalmente en Chicha Limoná
una la Marsoco. En los cafés les faltó técnica, tardaron más de lo deseado en servir los espresos y se les había ido la crema. Aunque se encontraba el dulzor y los cítricos del café de especialidad, el flat white estaba correcto aunque no muy bien montado. El espresso está a 1,80 y el flat white a 2,80. Acabamos en el Chicha Limoná, un local doble en el Passeig de Sant Joan. Tiene restaurante y cafetería, aunque la oferta en ambos espacios es muy amplia. Enseguida reconocieron a Kim y lamentaron que no estuviera Mónica, su barista. Su proveedor es Nomad, que visitamos en la ocasión anterior, aunque los martes están probando nuevos tostadores. Un punto interesante. Nos sirvieron un espresso correcto, cítrico, con acidez al inicio y después algo más seco, algo amargo, tostado. Kim encontró el flat white algo cargado, por lo que perdí algo de equilibrio, pero estaba bien montado, con un dibujo sencillo pero técnicamente correcto. El espresso está a 1,60 y el flat white a 2,70. Queremos hacer un tercer paseo, a ver si lo hacemos pronto.